Desde 1969 surge un proyecto de reforma educativa muy juiciosa que da como resultado la promulgación de la Ley General de Educación, que es lanzada finalmente el 8 de febrero de 1994. Estamos celebrando los 20 años de la Ley General de Educación en Colombia, o Ley 115 de 1994. La Ley General de Educación es un elemento importante en nuestra historia educativa. Y en el año 94, cuando ya se instala el área de tecnología e informática, tenemos que empezar a generar discurso de tecnología propio. Entonces, ese discurso ha venido variando del año 94 aquí. Entonces, esa primera es una variación en el tiempo. Empezamos con un concepto de tecnología muy dado sobre lo material, sobre lo técnico, sobre las actividades que los estudiantes y los profesores podían desarrollar en términos de transformación de materiales a partir de procesos técnicos y cómo mejorar procesos de producción. Fuimos avanzando, se le incorporó algo del componente de informática, del componente de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje significativo, y ahí hemos logrado colocar a la persona como el centro de lo que denominamos tecnología. La tecnología no son los cacharros, o sea, un computador, una cámara, unas gafas, una ropa, el zapato, el automóvil, no son tecnología, eso simplemente son artefactos. Es decir, la tecnología existe por efecto de que la persona comprende su entorno y es capaz de transformarlo. Entonces, para nosotros tecnología es más un concepto social que un concepto productivo, económico o industrial. Tiene de ellos tres y los reconoce, así como reconoce lo informático y lo de TICs, pero reconoce principalmente al ser humano como productor de conocimiento y que ese conocimiento aplicado en la transformación del medio es lo que denominaremos tecnología. La tecnología entonces se entiende como el conjunto de conocimientos que nos permiten articularlas para poder materializar a partir de un diseño una realidad concreta. Esa realidad que llamamos artefactos, procesos, sistemas o servicios solucionan problemas, necesidades o deseos. Entonces la Secretaría en sus primeros intentos lo que hizo fue entregar cajas de herramientas, literalmente cajas de herramientas, en donde los estudiantes y los profesores tenían acceso a herramientas de mano, a herramientas eléctricas y algunos tipos de insumos. Luego vinieron ya unos espacios más estructurados que se denominaron aulas de tecnología. Actualmente ya se está empezando a reconocer poco a poco que la tecnología no debe ser un área particular ni una asignatura específica, sino que realmente debe ser algo que debe incluir a todas las áreas del conocimiento en general. Entonces empezamos a pensar en unas alternativas que nos llevasen a incorporar la tecnología más como un conocimiento de las personas, más como un factor cultural de transformación de cómo se concibe a sí mismo el ser humano y que fuese posible a partir del análisis de objetos y de una conceptualización. Primero la conceptualización de lo que es un objeto, de para qué sirve, de cómo la tecnología interviene en él, de cómo es un acto creativo del ser humano y después cómo se produce y después cómo se puede mejorar. Esta Ley General de Educación es importante desde mi punto de vista por varios aspectos. Uno de ellos es que declara la autonomía institucional de las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la Ley General de Educación, las escuelas, todas las escuelas del país, tienen la potestad de pensar lo que curricularmente es importante para ellos, lo que es necesario para cada uno de los sectores en donde las escuelas están ubicadas, de tal manera que los estudiantes reciban una educación ajustada a las necesidades de su entorno. El segundo aspecto de la Ley General de Educación es que permite, a partir de esto, una concepción distinta de la escuela y permite una concepción distinta de lo que es la comunidad educativa. Involucra a los padres de familia, al sector productivo, además de los estudiantes, los maestros y los directivos de las instituciones dentro de las decisiones importantes de la comunidad académica. Una tercera decisión fundamental es que la Ley General de Educación elimina lo que llamamos la educación técnica. Este es otro logro importante porque la formación técnica laboral que venían dando los colegios de orden vocacional pues había generado, como la crítica lo decía en esos momentos, mucha mano de obra, pero realmente no personas que tuvieran un sentido amplio de lo que es la tecnología ni que fueran capaces de generar empresa o desarrollos tecnológicos importantes para el país. Y el último logro, que para nosotros es bastante significativo y que también celebramos 20 años, es que la Ley General de Educación, a partir del artículo 23, literal 9, y el artículo 31, funda un espacio curricular de orden académico llamado tecnología e informática, que si bien es un campo epistemológico que está presente desde que la humanidad existe, en términos escolares no se había pensado. O sea, en términos pedagógicos la tecnología no había sido tratada en la escuela.
La tecnología no tiene por propósito explicar los fenómenos naturales ni sociales del mundo, sino tiene como propósito solucionar problemas, necesidades y deseos. Y en esa medida, desde 1987, la UNESCO ha venido planteando como necesario y fundamental y de carácter obligatorio la incorporación a los currículos escolares de los países en vías de desarrollo el área de tecnología. Entonces así fue como empezamos a cambiar el concepto de tecnología, que partía de un poco de lo técnico a llevarlo un poco más hacia lo conceptual, hacia el pensamiento, hacia el diseño, hacia la solución de problemas, que es la línea en la que estamos ahorita, pero manteniendo la identidad del área de tecnología e informática de manera tal que pueda negociar mejor epistemológicamente sus contenidos y sus prácticas con otras áreas. No negamos lo transversal de la tecnología, pero sí concebimos que el área como tal requiere, tiene y posee un espacio curricular propio. Esto es el taller donde pues donde construimos cosas y hacemos, es como por decirlo así, experimentos. Nos encontramos en el taller de tecnología, uno de los espacios de interacción que tenemos para los estudiantes. Este es un taller donde trabajamos la parte práctica de la tecnología y la informática, donde hacemos poco más aterrizadas los conceptos que tratamos en tecnología propiamente. Me encanta, porque es que ahí construimos, aprendemos. El curso de tecnología no es un curso directamente, esto es el área de tecnología informática que está estipulada dentro de la Ley General de Educación. En el Instituto Pedagógico la hacemos partícipe desde grado de jardín hasta grado 11. Es un área que involucra todos los grados de escolaridad. Nosotros hemos tenido una problemática muy fuerte con la denominación del área, porque si bien el área se llama tecnología e informática, la problemática es que la mayoría de instituciones escolares en el país han asumido la informática como enseñanza del computador, y esto pues es un error epistemológico y de orden conceptual muy grave, porque realmente los estudiantes aprenden a manejar programas que caducan en el tiempo. Entonces la informática no debe estar pensada sobre los ambientes computacionales y la ofimática, sino debe estar pensada sobre las condiciones que permiten a las personas buscar, seleccionar, procesar, consignar, divulgar y producir información. Aquí se pone en práctica desde la física, la matemática, lo social. Bueno, creo que esto sirve. Entonces necesitamos un palito de pincho. Entonces primero uno coge y hace así. Tiene que quedarle bien ajustado para que soporte más peso. No, al final se saca. Después, uno coge 15 centímetros, lo mide, lo corta, se pega la estructura y listo. Vamos a probar esta estructura primero poniendo que una persona se suba encima de la estructura. Tiene que aguantar un minuto. Y vamos a observar qué esfuerzos tiene la estructura. Porque hacemos muchas cosas, creamos estructuras, nos enseñan muchas cosas. Definitivamente el área de tecnología es un área que debe, considero, y lo consideramos en el área del instituto, debe ser... Definitivamente se impartía en todas las instituciones, porque es un área que permite que el estudiante desarrolle su capacidad de análisis, su capacidad creativa, ¿sí? Permite que el estudiante desarrolle un tipo de pensamiento tecnológico que llamamos en el área. Sí, o sea, es que estamos viendo que hay diferentes formas de usar el papel, de usar un objeto para hacer varias cosas. Por ejemplo, este papel, uno pensaría que no resistiría nada, pero... La Universidad Pedagógica en esto ha sido contundente y ha sido consecuente. Desde 1992 ha entendido que la enseñanza de la tecnología tiene que ver con el desarrollo del pensamiento tecnológico y especialmente con formas características de problematizar, diseñar y fabricar soluciones a esos problemas, necesidades y deseos. Ahí hay unos esfuerzos que se han venido desarrollando el Ministerio
ha sido un poco tímido con el asunto. En el año 96 sacó un documento, luego se demoró hasta el 2008 para sacar el siguiente, la guía número 30, que conoce la mayoría de docentes del país y de rectores. Pero a partir de esa guía nosotros tenemos un espacio un poquitico más grande, un margen de luz para poder trabajar con el área de tecnología e informática. La escuela también ha acogido una diversidad de manifestaciones de la enseñanza de la tecnología. Tenemos la robótica, tenemos los sistemas que están asociados a producción agrícola, a producción alimentaria, arraigadas en el tema de la electrónica o en el tema del diseño, diseño de artefactos y productos. Entonces, manifestaciones tenemos muchas. Y como la Ley General de Educación brinda la potestad a las instituciones escolares de definir qué deben hacer en materia curricular, esta diversidad también ha sido buena. En este momento el distrito cuenta más o menos con 100 colegios que tienen una propuesta que tiene cierta fortaleza académica y operativa en términos de lo que es el área de tecnología e informática. Que los niños se rehúsan a aprender esa ciencia porque no le ven sentido, porque es pararse al frente de un tablero, hacer ejercicios, y los niños se aburren. Entonces, cuando ellos trabajan con robótica, empiezan a darle un sentido. Porque para que un robot se tenga que mover, tienen que uno medir la distancia, el perímetro de la llanta para que el robot se pueda mover. Uno de los conceptos que trabajamos aquí en grado sexto es lo de perímetro, lo de diámetro y radio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a programar el robot, entonces el estudiante debe saber el perímetro de la llanta para saber cuántas vueltas tiene que dar el robot y determinar así una distancia, la distancia que quiera que se mueva el robot. Me ha enseñado mucho más la matemática y cómo aprender a manejar robots, manejar un computador, manejar diferentes programas. Lo otro, cuando los niños trabajan en este club, ellos han aprendido a trabajar colaborativamente, ellos se ayudan y eso les ayuda mucho. Porque se aprenden muchas cosas y todo eso de armar y de armar, construir, programar, todo forma un conjunto que hace que te guste mucho la robótica. En el club tenemos aproximadamente 20 estudiantes. Hay muchos niños que están muy interesados. Lo que pasa es que yo no puedo vincularlos porque no tenemos suficiente material, pues no tenemos los espacios y es muy difícil. Pero sí me gustaría que con el tiempo de pronto se pudiera abrir un grupo de robótica, no, el grupo no, el espacio para poder atraer más niños, que tuviéramos más material para poder incluirlos, porque a los niños realmente les llama mucho la atención. Como somos jornada tarde, entonces nos reunimos durante las mañanas o en descansos y así para no interferir en las clases. No, esto no representa ningún tipo de remuneración. Nosotros conformamos un club de robótica y trabajamos en contrajornada. La robótica implicará muchas cosas en el futuro, más el desarrollo de la tecnología, esto influirá mucho en la vida de las personas. Como sabemos, aquí en Ciudad Bolívar no es que hayan muchos proyectos donde los niños tengan como la libertad de participar a cualquier proyecto que ellos desean. Entonces, el hecho de que ellos puedan venir aquí en contrajornada, estamos utilizando parte de su tiempo libre, involucrándolos, haciendo algo que a ellos les gusta, como alejándolo de tanta problemática que podrían estar viviendo ellos en sus casas, ¿sí? No sabemos. El estudio de la robótica, que algunas escuelas tienen, es a la vez una manifestación de la tecnología, una manifestación de la electrónica, una manifestación del diseño, una manifestación de la informática. Pero lo esencial de la enseñanza de la robótica no es la robótica, sino la manera como los estudiantes adquieren las competencias en tecnología para problematizar, conceptualizar, diseñar, planear y fabricar una solución que resuelve un problema. La idea del club de robótica en el colegio está más o menos hace 3 años, pero se logra consolidar a finales del año antepasado, a principios del año pasado. Ha sido más iniciativa de los profes, de los estudiantes, que han sido muy, muy curiosos en esta parte. Me gusta mucho y porque es muy divertido. Hay dos componentes fuertes en esta parte de la robótica, y uno es la parte de la tecnología, que está inmersa en el hacer, en el cacharrear, en una excusa, la robótica como una excusa para tratar de aprender esos elementos de tecnología.
Pero hay otro componente que es mucho más fuerte y que es el que yo recalco, y es el desarrollo humano, el desarrollo del ser como tal. Los estudiantes aquí aprenden cómo debo expresarme. Entonces, por eso es importante enseñar a los muchachos, esa no es la forma de decir las cosas, esa no es la forma de dialogar. Miremos que tenemos que respetarnos y buscar la forma de comunicarnos para llegar a obtener algún resultado. Porque si están los dos peleando, pues lo que van a hacer es que a ninguno les va a gustar y se van a ir. Entonces, hay una serie de valores ciudadanos, de competencias ciudadanas, que indirectamente, currículo oculto dirían por ahí, indirectamente se están desarrollando a través de la robótica. Actualmente en los colegios hay un enfoque fuerte porque, venga, trabajemos en robótica porque nos hemos dado cuenta que esto emociona a los muchachos. Esto despierta y así como se van divirtiendo, están aprendiendo. Pero entonces viene el otro lado de la moneda. Entonces vienen las diferentes instituciones, entes, profes, dicen, bueno, yo no puedo hacer robótica en mi colegio porque desafortunadamente no cuento con un kit de robótica. Kit de robótica los hay muchísimos. Hay otra forma de hacer la robótica. ¿Listo? Aquí nosotros también trabajamos algo que es la robótica ambiental o robótica con chatarra. Hacen este tipo de algo muy sencillo. Cepillo de dientes, listo, una pila y un motor. Ay, pero es que detrás de esto, con esto estoy haciendo robótica, pero detrás de esto hay muchas cosas, imagínense. Con esto le voy a enseñar a un muchacho a soldar dos cablecitos del motor. Pero antes de enseñarle a soldar, tengo que enseñarle a utilizar unas pinzas, un destornillador, a utilizar una cegueta, porque es que este motorcito no lo están comprando. Cuando hacemos este tipo de actividades es prohibido comprar cualquier cosa. En este caso montan su robotcito sencillo, utilizamos un principio de inercia, de sacarlo del punto de inercia para que empiece a desplazarse de un lado al otro. Una gran cantidad de conocimiento que hay detrás de algo que no me cuesta nada. Dice, profe, lo terminamos, pero mire lo que hice. Hicieron esto en el salón. Listo, y al otro día me llegaron con esto. Y es el mismo principio, es exactamente lo mismo. Me deja ver varias cosas. La emoción que tiene el muchacho porque la actividad del club de robótica es extra clase. Esto no tiene ninguna nota para ellos. Ellos vienen es porque les nace, porque quieren. Entonces lo que yo quiero plantear con esto es, la robótica no requiere de un kit de robótica de $1,000,000, $1,500,000. Listo. Requiere de tener ganas, tener la emoción por hacerlo y de tener mucha, mucha creatividad. Nos hace falta todavía consolidar este escenario educativo, no solamente dentro de la escuela, sino dentro de la comunidad académica general, para que las entidades gubernamentales de orden político la comprendan como esencial. O sea, el área tiene un papel fundamental dentro de la escuela, que, por supuesto, no es la panacea. Pensada y articulada sobre las demás áreas fundamentales de la ciencia, las matemáticas y las humanidades, permite construir una perspectiva mucho mayor. La tecnología se puede volver un asunto también de permitir la inclusión de la gente, porque la tecnología viene a ser excluyente en algunos momentos, cuando la tecnología es demasiado especializada. Entonces, todo ese tipo de interrogantes son los que nos mueven, por ejemplo, a pensar que la educación en tecnología es un poquito más que formar ingenieros, también es capacitar a la gente, es ayudarla, es enseñarle a utilizarla de manera responsable y de manera limpia, por ejemplo. La Universidad Pedagógica en varias épocas han venido estudiantes a hacernos algunos acompañamientos. Inicialmente se convocó desde la licenciatura en electrónica en conversaciones institucionales entre el colegio y el departamento de tecnología de la universidad y la licenciatura en electrónica, y logramos traer un grupo de estudiantes, compañeros míos, y vinimos a hacer primero como una parte de estudio, digámoslo así. Pero en cuanto a electrónica, se rompe de pronto de estar allá metido nomás en la sala de cómputo, de estar de pronto con algunos aparatos encerrados y ver cómo se puede expandir la electrónica. Esto le da un impulso al cambio.
de lo que queremos hacer todas las partes técnicas y las instituciones que se han volcado hacia el campo a buscar que desarrollemos tecnologías, que Colombia realmente explote ese potencial agrícola que tiene. No solamente es el producir con calidad, es el producir, el hacer productos y comercializar productos con una garantía sanitaria, con una garantía de buenas prácticas agrícolas. También es importante, digamos, la inclusión de diversas áreas que confluye acá, en este sistema de riego. Porque no es solamente el sistema de riego tecnificado, digámoslo así, automatizado de la electrónica. Yo estudio electrónica. No, es un tema también de estudio de suelo, química, física y ciertos parámetros que se integran ahí y diversas áreas del conocimiento que están aquí implícitas y que los muchachos de pronto en el colegio no se ven tan prácticamente, o sea, no se ven solo teóricamente y como que no se les encuentra un fin, un sentido. Pues acá lo encontramos, aplicamos esas partes. ¿Cómo yo voy a aprovechar agua? ¿El agua cómo la voy a aprovechar? ¿Cómo un sistema de riego me puede garantizar no solamente la oportunidad del riego para que mis plantas estén satisfechas, contentas y cumplan con su función metabólica? Debo conocer mi suelo, debo conocer qué retiene el suelo, qué consumo de agua hace la planta según las condiciones térmicas, según el estado fisiológico. Todo eso hubo que investigarlo aquí. Me parece que es único porque pues no en todos los colegios de Ciudad Bolívar encontramos estas mismas temáticas y esta diversidad de cosas y de conocimientos, claro. Bueno, fue una experiencia diferente y pues como gratificante, porque pues yo no sabía nada de la electrónica ni y menos de qué iba a hacer en este proyecto. Aprendimos que por medio de la electrónica se puede tener variedad de cosas, ¿no? Desde cómo tener algo controlado hasta algo automatizado, ¿sí? Por decirlo. No, nunca imaginé que fuera a pasar esto. Yo me imaginaba posiblemente el proyecto de grado en un cacharrito, como decimos nosotros, en un prototipo de pronto muy técnico, pero con la oportunidad que se dio y con todo lo que las herramientas que se cuentan y que gracias a la universidad y a mi esfuerzo propio se ha conseguido, pues es muy, muy importante y muy gratificante que se haya podido aplicar, que es una aplicación que soluciona un problema. ¿Cómo ve uno instituciones como la pedagógica, que tienen una manera distinta de enseñar? No es el error el ensayo, es un modelo en el cual usted le va a enseñar a las personas con argumentos claros y con metodologías claras cómo entender la problemática y cómo afrontarla para solucionarla. Pues, o sea, empecé a entrar a este cuento y pues me empezó a gustar, ¿sí? Y pues, o sea, me gustaría estudiar algo con la agronomía y eso pues porque además en mi pensamiento ahora está que pues la vida, el futuro está en el campo. Establecen programas de comunicación, que realmente eso es la enseñanza. Es como yo con usted me comunico y le comunico lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que aprendí, lo que puedo dejarle de enseñanza. Y usted cómo aprende con mi metodología, cómo aprovecharlo. Pero se le queda en la cabeza una cosa además, el recurso con que le enseñaron. Entonces usted también se vuelve un multiplicador de ese ejercicio. ¿Cuándo? Cuando usted empieza a hacer pedagogía propia con sus hijos, con sus familiares y empieza a enseñar lo que aprendió. Creo que ese es el valor más agregado que puede dar una institución como esta. Entonces, nuestro propósito siempre ha sido a partir de problemas reales, porque trabajamos con gente real, que piense en soluciones reales, pero que especialmente puedan entender y vivenciar que son capaces de construirlas. Creo que esto rescata no solamente el papel de la tecnología en la escuela, sino rescata el papel de la escuela en el sentido social de todo ser humano.